Mañana virtual, ¿no? Para poder informar acá en la coordinadora de la C3, para que me sepan de que mañana nos conectaremos virtual. Le voy a compartir a mi amigo. El link de ingreso para que podamos entonces acceder a la plataforma de Zoom. Compartes, por favor. Bueno.
Pero la cuarta, y la acuñar pero si ya en verdad. Angélica Bernal, perdón, Angélica María Bogotá. Isabel, bueno. Angélica Burgos. Adriana Bustillo. Karen Cárdenas, Joana Carreño, Juan Camilo Castro, Sandra Cerón, Lorena Cortés, Madre Lorena Cortés. Marisol Cristante. ¿Cómo está Cerón? Tampoco ella, ¿no? Rita Cruz. María Díaz. Félix María Díaz. Pablo Estrella Garay. Yumi Garzón. Presente. Diana Marcela Gómez. Así Diana Marcela Gómez. Julián Marcela. Marcela González, María Fernanda Granados, Jessica Grisales, Caterina Guerrero, Gloria Hidalgo. No vuelve. Norma Hoyos. Angélica Jiménez. Así lo van a Andrea Lozada. María Paula Manrique, Carolina Marín, Paula Martínez, Petra, Camila Alejandro, Angélica Fermita Ramírez, Marcela Ramos, ¿no vuelve? No.
Yadira Rojas. Alejandra Ruiz. Antonina Salcedo. Sierra. Sierra. Paula Andrea Torres. Elisa Zuriaga. Salón es histórico. ¿Alguien que no haya llamado? No, 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 porque estuvieron afuera. Que no estén en lista. ¿Cómo que no está en lista? Recuerda, muchacho, que la clase la comenzamos por tarde, 8:10. ¿No? Están llegando más tarde. Dígale al profesor anterior que les permita salir antes. Por eso, por favor, díganle, porque ustedes quieren salir a comer antes. ¿Sí? Los entiendo. Pero no podemos afectar la asignatura siguiente por esta. Bueno, ¿dónde? No puede perder plata. Era que sea, no puede perder plata. Entonces, si mañana y en otras oportunidades ustedes nos llegan y llegamos lista y no están, les coloco la falta. Se la retiro si al día siguiente
ustedes están acá presentes. Pero si no están, si llegan tarde nuevamente, se queda la anterior y aparte con la actual. Por favor, porque pues ayer ya dijo, la verdad es el simulacro de ayer. Caótico, porque no, mucha gente se fue para la casa sin ni siquiera ir al Parque Nacional. ¿Sí? Y cuando ya se supone que deberíamos estar regresándonos, todo el mundo ya iba en Transmilenio. Entonces, sí, es complicado. Yo sé que este tema de los simulacros es. Bueno, siempre creo yo que le hemos visto, no le hemos dado la importancia y la funcionalidad cuando realmente llegase a suceder algo de eso, ¿no? Cuando pase, es la reacción, ¿no? Nosotros ya sabemos qué es lo que debemos tener. Nosotros debemos tener botiquín de primeros auxilios en donde estemos, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en nuestro bolso, algo muy básico para ese tipo de circunstancias, porque es algo que uno tiene que tener muy presente. Bueno, muchachos, voy a mencionar a algunas personas para que me hablen de lo que trabajaron, por favor. Y luego ya continuamos con el tema de los teóricos de psicología educativa. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a escuchar a Adriana Bustillo. ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es el papel principal de un psicólogo educativo? El objetivo del psicólogo educativo es el... ¿Qué nos dices tú de esa tarea? Porque el objetivo, como decía anteriormente, del psicólogo educativo es se basa más que todo en el aprendizaje del estudiante. Como son, por ejemplo, la primera etapa de los niños, que es obviamente en la formación y el desarrollo, por ejemplo, que puede ser de su forma de cómo entender las cosas. ¿Alguien le quiere aportar a esta pregunta, por favor? También uno de los papeles importantes del psicólogo es promover la salud mental por medio de actividades que pronto ayudan a realizar manejo de emociones, desarrollar actividades y le ayuden a la socialización y a compartir con sus demás. Okay. Alejandro, pero ya te doy la palabra. Principalmente el educador debe ayudar a los niños a promover el desarrollo, no solamente darle una crianza o una enseñanza como muy plástica a los comunales que siempre nos han como que enseñado como tal, sino ayudar a los niños a que ellos mismos exploren sus propias identidades y sus propios conocimientos sin cegar a ninguno. ¿El tema es el educador o el orientador? El psicólogo educativo, el orientador. Pues en ese sentido sería también una importante parte de él, porque muchas veces pues trata de no limitar a las personas que están diciendo ideas diferentes y no los deja como explorar en nuestras capacidades. Ya, okay, ya, permítanme. Gracias.
prevención, digamos, de las enfermedades, a raíz, pues digamos, como el tema de la observación, para poder determinar y hacer el acompañamiento debido si el niño está presentando inconsistencias en el aprendizaje, en su parte motora, en la atención, en todo lo que son los procesos cognitivos, los procesos psicológicos superiores y primarios, y digamos, o sea, enlazar y hacer el acompañamiento con el papá para que, digamos, pueda recibir el acompañamiento y esté en la inclusión y pueda recibir la educación normal como la reciben las otras personas. Okay, sí, por el camino. Creo que había alguien que me ha contado. Ya te doy la palabra. Decían que el psicólogo educativo a veces pierde esa interacción que tiene que tener con lo educativo y con los saberes psicológicos. O sea, es importante que también tener en cuenta lo psicológico, porque a veces solo se dedican a estado, pero no se dan cuenta que es importante manejar como todo el tema social, la neuropsicología, en los estudiantes y en general en los profesores también, ¿no? Todo, como en todo el ámbito educativo. Entonces, eso también es un papel importante. También, ¿me podría identificar cómo las problemáticas que pueda o las dificultades de aprendizaje que pueda tener un estudiante también capacitar a los docentes para poder que ellos tengan como una formación y puedan identificar a los problemas que tienen los clientes? Porque como el docente solamente se encarga de la educación, me refiero en el sentido como de el conocimiento, mientras que el psicólogo educativo humaniza o se enfoca más en la persona, como el ser del niño, de las emociones, por ejemplo, su comportamiento, su conducta, qué es lo que cambia, qué es lo que afecta en el aprendizaje de la vida. Digamos que lo que realidad es que muchas veces el psicólogo se confunde con los directivos o con los docentes, no, o sea, no sería propio llamarlo educador, porque normalmente es o el psicólogo educativo o el orientador. Y pues el psicólogo educativo o el orientador se encarga de crear proyectos o proyectos educativos que lo que quieren promover es la sana convivencia o la salud mental de los niños, ya sea individual colectivamente. Y adicional a eso, pues también se encarga de crear estrategias o de capacitar a los profesores para que sepan identificar cuando un estudiante tiene algún tipo de falencia en su proceso cognitivo, y pues así poderlos brindar estrategias técnicas que puedan ayudar a sus niños, pues para que tengan una buena educación, para que puedan ir al mismo ritmo. Bien, imagínense que ustedes, todo lo que ustedes comentaron, recae en los hombros del psicólogo educativo o del orientador. Debemos conocer de biología, debemos de conocer de neurología, de neuropsicología, de trastornos de aprendizaje, de modificación de comportamiento. Debemos tener la habilidad nosotros como para crear talleres o diseñar talleres para los docentes. Pues fíjense la gran responsabilidad que recae en nosotros. Y eso es algo supremamente complejo. Por eso es de que el psicólogo educativo no le queda tiempo para hacer procesos terapéuticos. Somos psicólogos, ¿cierto? Tenemos conocimiento de toda la parte comportamental, de las patologías, de todo lo que puede estar generando lo que su merced decía, Diana, pero no nos queda el tiempo. Y nuestras decisiones, les decía yo la semana pasada, nuestras decisiones tienen que estar muy de la mano, muy alineadas con la rectoría, con los directivos. Lo que yo decida seguramente lo van a tener muy en cuenta. Lo que yo sugiera seguramente lo van a tener muy en cuenta. ¿Para qué? Para que las personas que trabajen conmigo, entonces, nos podamos nutrir en esos procesos
de enseñanza, porque vamos a capacitar a los docentes, vamos a capacitar a los directivos, porque los directivos, aunque son directivos, de pronto no tienen ese conocimiento. Entonces eso implica que tenemos que abordar absolutamente todo, ¿eh? Y ahí está la familia. Ustedes mencionaron ese vínculo que se tiene con la familia. La familia no la podemos dejar a un lado. Los padres o las personas que viven con los pequeños, con los adolescentes, no los podemos abandonar, ¿sí? Lo hablábamos esta mañana en clase, de que precisamente si nosotros escuchamos a un niño que es supremamente vulgar, que es supremamente grosero, patán, ¿sí? Y que pues su comportamiento viene desde casa. Entonces, nosotros diseñamos un taller de habilidades de comunicación estratégica, de comunicación asertiva, y lo manejamos ahí. Y es una maravilla ese taller, ese seminario, ese taller que hacemos nosotros allá con los profesores, y sale todo el mundo contento. Lo trabajamos con los niños y el niño llega a su contexto familiar, a su hábitat natural, y tiene unos padres bastante particulares, en donde la manera como se comunican y se expresan es precisamente con la palabra grosera en la boca, ¿sí? Entonces, ¿será que el papá, le haría caso al niño cuando el niño le dice: oiga papá, pero traté bien a mi mamá, oiga mamá, traté bien a mi papá, ¿sí? Pero no lo hacen. Entonces, lo que hacen los papás o los adultos que viven con el pequeño es: usted cállese la jeta, perdón la expresión, ¿cierto? Y lo pone a golpe. Entonces, cuando el niño sale nuevamente para el colegio, pues ya está totalmente resabiado, ya está totalmente negativo en cuanto a intentar el cambio, y entonces la manera que ellos tienen más fácil es de reaccionar siempre de esa manera. Porque eso es lo que funciona. El ser cordial, el ser amable, en mi contexto natural, no cada día. Oye. En el medio que me da curiosidad, que es como dependiendo del contexto. Lo único que es que yo soy de la costa, y la educación, o sea, es muy diferente. Desde los profesores, obviamente, la relación en la casa y con el entorno, allá es para mí, es normal que un profesor diga, o sea, para mí es normal, porque sí, está en la costa, ese trato. Sí, exacto. Entonces, yo digo que eso va como dependiendo del contexto. No es porque uno se forme, como le digo yo, como. Es como la cultura. O sea, el convenio de por sí es siempre un poquito más. Grosero. No solamente grosero, sí, sino que es mucho, su tono de voz es mucho más elevado, ¿no? Y allá es más escueto en ciertas palabras. Allá normalmente así choca, porque cuando uno habla, cree que este hombre le está alzando la voz, sí, cree que no está preparando, pero no, o sea, ya es bien entre. Sí, eso es cierto, el contexto cultural en Santander, no sé quién sea de acá de Santander, ¿sí? De Bucaramanga, de Cúcuta, y eso es al bitrate, ¿no? ¿Sí? Y cuando yo llego a la casa de mis amigos, los papás o ellos son santanderianos o son de Bucaramanga o de Cúcuta, y ellos se hablan de esa manera, como gritando, yo le pregunto a mi amigo: ya, sus papás están de mal genio con usted, ¿no? Ellos le hablan que no, es su naturalidad, ¿sí? Entonces, claro, por eso es que nosotros debemos evaluar muy bien cómo es el contexto familiar, con quién está viviendo, su merced de dónde es, de cómo se vive, en qué parte de la Bogotá. Entonces se necesita que haya una comprensión en ese contexto escolar.
Pero yo le puedo plantear a los pequeños que tienen que manejar una comunicación asertiva, porque en todo contexto no se puede comportar de esta manera. Yo no puedo ir a una iglesia, independientemente de cuál sea el credo religioso, y utilizar unas palabras de alto calibre. ¿Sí? O sea, no es adecuado. Entonces realmente el contexto influye, pero se tiene que generar el aprendizaje para que sepa controlar lo que no debe hacer. ¿Es un niño que puede que su casa no sería luchar, porque ha creído eso? Entonces, por ejemplo, en el colegio, ¿cómo hace el psicólogo educativo como ya, si el doctor se dirige? ¿Cómo interviene uno? Porque tiene que cambiar una parte de su hogar. ¿Cómo transforma ese comportamiento uno para que no lo siga haciendo dentro del contexto educativo? Yo podría generar un taller de padres, ¿sí? Para precisamente manejar esas habilidades comunicativas. ¿Sí? Y esto se utiliza muchísimo en los juegos de roles. Los juegos de roles es de que yo voy a actuar como mamá y mi esposa va a actuar como el papá. Y vamos a mirar esa dinámica de cómo es que nos comunicamos. ¿Sí? ¿Cómo? Porque no es solamente la parte verbal, sino también la parte corporal, la postura corporal y las expresiones del rostro, ¿sí? Porque pues nuestro lenguaje corporal nos habla mucho también en cuanto a que somos agresivos o que estamos de mal genio, que estamos intimidados, que estamos asustados, que estamos felices, que emocionalmente estamos de alguna manera. Entonces yo tengo que mirar, porque es que yo no me evalúo yo mismo. Entonces yo tengo que pedirle en un taller en donde yo les voy a poner a participar a los padres, vamos a hacer un juego de roles en donde vamos a intercambiar esos roles. Para que ustedes vean, señoras mamitas y señores papitos, cómo se comportan ustedes. ¿Sí? ¿A quién colocamos? De pronto a los niños. ¿Sí? Para que los niños actúen como actúan los adultos. ¿Sí? Se espera que haya procesos de reflexión con respecto a esta tarea, ¿sí? Y seguramente se podría hacer una modificación de conducta en estas personas cuando tienen esa buena disposición de generar el cambio. Entonces, podríamos decir que esta persona puede estar siendo acreedor, no sé, a un piquete que vaya a Maloca, se me ocurre a mí, ¿sí? Porque en cierta manera le estamos demostrando, le estamos haciendo ver de que esta persona realmente entendió el mensaje y está generando eso. Y los niños verbalmente también pueden ser un estímulo y un reforzador para los papás, porque el niño, cada vez que el papá o la mamá o entre ellos hablan de una manera adecuada, el niño se puede acercar a ellos y les da un abrazo. Y los mira a los ojos y les dice, papá, mamá, los amo mucho, me encantan cómo se están hablando. Eso es válido. Y eso genera cambio comportamental. Entonces yo no estoy generando una reacción negativa, sino le estoy brindando a ellos esa posibilidad con el juego de roles, con el reforzamiento verbal y la parte afectiva para que ellos mismos den el cambio. Y eso se tiene que mantener, porque tenemos que hacer seguimiento a esos procesos, ¿sí? Es complejo, porque es que la situación que puede estar viviendo la familia puede ser difícil, económicamente, ¿sí? O sus hábitos, sus rutinas son constantemente de esa manera agresiva, o sea, no saben comportarse de otra manera, diferente. ¿Sí? Entonces tenemos que, así como hacemos esos juegos de roles, lo que hacemos es, venga, ahora lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué utilizamos? El modelamiento. ¿Sí? Para que ese modelamiento le sirva
para que sepan cómo es el comportamiento adecuado. De pronto ellos en su esquema de pensamiento, los papitos o los adultos responsables de los pequeños, no tienen ni idea cómo comportarse. Por cierto, que resulta que en su vida los abuelos o los papás de ellos los trataron a las patadas todo el tiempo. ¿Sí? Y ellos dicen, no, es que así me criaron a mí. Entonces es lo que yo tengo que criar. ¿Listo? Ok. Siguiente pregunta. ¿Quién la quiere mencionar? Bueno, perfecto. ¿Cómo se puede, bueno, qué es la flexibilidad? ¿O cómo es el sonido? Cuando los padres no son, o sea, no pueden ir a ser todo cariñoso con el niño, y el niño se crea con una conducta muy rígida, no le gusta interactuar, no muestra sus emociones. ¿Cómo abordaría, por ejemplo, más que todo a un adolescente? Pero es precisamente porque los papás son totalmente serios, exacto, apáticos. Sí, todo el mundo también tiene que ser muy serio. Porque nos enseñaron a que solamente los abuelos quedaban en Navidad, cumpleaños. No, pero. Sí, claro. Digamos, la comunicación que puede existir entre los papás y los hijos es importante. El intercambio que hay, papá necesito plata para comprar los útiles escolares. Esa es la comunicación que existe, no existe nada más. ¿Sí? Papá, mire que yo logré sacar que calificando un asiento cuantitativamente o por logros, ¿sí? Logré una ED excelente, entonces mire papá, mire para hoy. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de comportamientos que están siendo emitidos por los adultos, pues generan entonces, con el paso de los días, en los niños una reactancia muy, muy frecuente, porque ellos lo que esperan es que les brinden atención. Y como no se les brinda la atención, pues entonces los niños empiezan a ser un poco más apáticos con los papás y aprenden a ser como ellos. Y por eso yo les decía la vez pasada que resulta que los niños les van a prestar más atención o van a hablar más con los amigos que los inducen a la droga o a la delincuencia. Porque por lo menos con ellos intercambian más. ¿Sí? Pero esa no es la solución, obviamente, pues porque allí lo que hacemos es quitamos un problema de la mala relación familiar y creamos otro problema. Es la barra de la relación social. Entonces, ese niño está siendo potencialmente educado para ser delincuente y para tener problemas con la autoridad. Y eso, pues, es lo que no se debe permitir. Siguiente pregunta: ¿cómo contribuye el colegio educativo para promover esta cuestión? Ok, ¿qué respondieron ustedes? Pues, lo personal yo que hace lo que usó con el equipo final, en donde ayudé a los niños a buscar un interés en el paciente de manera creativa, tanto para los académicos como en la primera temporada, y aprender a ser crítico, en cuanto a su socialización con los demás, ¿no? La interacción que tiene con ellos. La parte motivacional, ¿no? Y eso es realmente importante. De hecho, si nosotros miramos lo que siempre plantean los diferentes teóricos de la psicología educativa, es precisamente cómo el niño nos puede responder académicamente si generamos buenos procesos motivacionales. El niño no responde, ningún niño responde, el niño o niña responde siendo totalmente aislado, siendo totalmente rechazado, ¿sí? En donde nadie lo estimula, nadie lo valora. Entonces, cuando esa es la
Ese es el pan nuestro de todos los días. Si es la casa o en esta casa, pues entonces pues eso genera mucha reactancia en los pequeños, ¿sí? Entonces la parte motivacional debe estar allí muy, muy por encima, ¿sí? Y la idea es, porque se pretende es que el niño tenga la posibilidad de avanzar gradualmente de acuerdo a sus procesos de aprendizaje, de acuerdo a su capacidad para que el niño obtenga resultados. Si yo no genero un programa motivacional y yo le coloco al niño unos niveles de ejecución muy altos, en corto tiempo seguramente el niño se le va a frustrar. Seguramente el proceso de aprendizaje no se va a dar, porque yo tengo que llevarlo gradualmente, cada paso que dé se lo tengo que reforzar, se lo tengo que premiar, y no premiarlo con algo de algo material, sino que yo tenga una gran cantidad de estrategias actitudinales para que el niño vea que me estoy dando cuenta de eso. Entonces yo lo que hago es como generar como un paso a paso en donde le estoy llevando a que incremente su motivación. Cuando incrementa su motivación, el niño está mejorando su autoconcepto y su autoimagen y su autoestima. ¿Sí? Porque nada sacamos, ya te doy la palabra, nada sacamos en el colegio trabajar eso cuando en la casa otra vez lo mandan a pique. O sea, hay que llamar a los papás y de alguna manera muy asertiva tener la posibilidad de exigirle ese cambio. ¿Sí? Si nosotros estamos en el rol de orientadores, se supone que nosotros debemos tener una comunicación directa con el bienestar familiar, ¿sí? Con la policía de infancia o adolescencia, porque ya se ha hablado de una manera A, de una manera B, de una manera C, con los papitos y ellos no quieren aprender. Cuando las personas terminan omitiendo y quedarnos en silencio, en cierta manera se convierten en cómplices. Porque saben que está pasando algo malo y no hacen nada para ayudarle al pequeño. Y entonces, ¿dónde vamos a lograr la motivación si en la casa no va a tener ningún momento que la escuche? ¿Sí? En donde siempre es el maltrato permanente. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Contrato? Sí. Pues yo solamente se vuelve un mal mediador, ¿Quién quiere cómo? la motivación, lo que nosotros buscamos, se vuelve un mal mediador de ciertas cosas, ¿no? Que cada vez se va reforzando más y más y más, y que tiene que ver mucho con lo que hablábamos ayer, de canalizar atención y crear una experiencia nueva, ser a seguir aprendiendo cosas nuevas. Aquí mismo el psicólogo educativo, como se lo dice como orientador, es un acompañante con el investigador y quien lo comprende. Entonces, el hecho de que él sienta esa empatía o que logre ver que tal vez las cosas no son como él piensa, lo ayuda en como otro lado, es como tal vez si sí hay un cambio. Entonces, como que va muy de la mano de los dos. Cuando tú dices de que no es como él piensa, ¿te refieres a quién? ¿Al Ah, el niño o a niño, los sí. adultos? No, al niño. Pues porque a veces uno está muy sentado a solo lo que los papás dicen, ¿no? A Ah, ok, ciertos lenguajes. claro. Entonces nosotros somos acompañantes y al momento de buscar, pues, por ejemplo, una situación de hablar de diferente modo, de buscar cómo va a decir, como, hey, sí se puede hablar de otra manera, como porque mis profesores son así, porque ellos tienen mis papás así, pero Claro, claro. Miren algo que puede estar sucediendo sin querer queriendo, ¿no? O sea, hay algo que pueden también cometer errores los papás o los adultos responsables y es reforzar por absolutamente todo. O también reforzar siempre de la misma manera. ¿Qué pasaría con eso? Pierde valor, ¿no? Pierde valor. ¿No? Porque siempre el papá o la mamá le dice, muy bien, te felicito. Y así con ese rostro. Muy bien, te felicito. Muy bien, te felicito. Al día siguiente, muy bien.
Te felicito. O sea, las primeras veces que de pronto el niño escuchaba eso, le pareció significativo. Pero después ya se vuelve muy repetitivo y eso pierde importancia para el niño, ¿sí? Porque siempre le estamos dando la misma respuesta, siempre le estamos generando la misma consecuencia, una conducta en particular o varias conductas que haya tenido el niño y lo haya ejecutado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Sí? Precisamente generar en los docentes, precisamente, que miren la manera de cómo reforzar, cómo felicitar a los pequeños, ¿no? Entonces, a veces a los niños les gusta muchísimo que los pongan a participar en que pasa y borra el tablero, pasa y recoge los cuadernos y me los traes, por favor. O sea, que se vuelvan colaboradores del profesor o de la profesora, ¿sí? Hazme un favor, toma lista tú, ¿sí? O lo que yo voy a hacer es, los siguientes niños los quiero felicitar porque no tienen los cuadernos, no tienen orejas. ¿Saben a qué me refiero? Sí. ¿Sí? Que no tienen los ojos a los lados, ¿no? ¿Sí? Sí. Voy a felicitar al niño porque no se está levantando el Gracias. porque es un niño que constantemente se levanta del puesto y entonces yo digo, mira, venga para acá, párate acá y entonces, mira, hoy estuviste supremamente atento. Entonces la idea es que el niño se sienta importante y sea el centro de atención, por lo menos en un día, ¿sí? Y eso va a hacer que el niño repita esa conducta más adelante. Igual, ¿por qué se llaman adolescentes? Porque adolecen de algo, ¿sí? Porque un desarrollo emocional, una creencia con respecto a que ellos se sienten ya muy grandes para hacer las cosas, pero a la vez son pequeños porque tienen que pedir permiso. Entonces, constantemente ellos entran en ese choque porque ya quieren hacer lo que se les antoja. Y si yo en mi casa les permito, perdí el año. Y los puedo perder. Perdí el año yo como papá, ¿sí? Y los puedo perder porque pueden terminar en malos comportamientos. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con la manera como nosotros estamos motivando, incentivando, sean los niños o sean los adolescentes. Si nosotros mismos, los adultos, nos gusta que los feliciten, ¿sí? A mí me gustaría que mi jefe me felicitara. Es una discusión que grabar. No, una moción, ¿no? Bueno, okay. Entonces, nosotros los adultos también necesitamos eso. O sea, eso no es únicamente o es exclusivo para los pequeños, ni para los adolescentes, ni también para los adultos. De hecho, para los abuelitos, ¿no? Para los abuelitos, ¿no? O sea, la afectividad no tiene que pasar de moda. Es siempre bienvenida. Lo que pasa es que hay personas que lo ven como medio cursi, ¿no? ¿Sí? Ay, ya hay tanta pendejada, ya hay tanta lambonería, ¿no? ¿Ven? Entonces, cuando uno recibe ese tipo de comportamientos, o hay dos opciones, o lo dejo de hacer, o cambio una estrategia para hacerlo de una manera diferente. ¿Ve? Pero toda esa parte hace de que nosotros, como padres de familia, como educadores, debamos estar pendientes de qué momento el niño
se levantó el pupitre, en qué momento el niño salió, en qué momento el niño se le puede reforzar, en qué momento, cómo lo estoy haciendo. Y eso lo debe ayudar muchísimo. Siguiente pregunta. David, por favor. La gente que realmente los estudiantes que puedan adquirir una pureza, ¿sí? Y hemos sentido muchas veces de las capacidades. Y eso también incluye de pronto un poquito de impulso que tenemos con respecto a que el psicólogo educativo también debe tomar esa responsabilidad de psicoeducación. Porque muchas veces tenemos el nivel que uno se. En un trastorno y pues convierte en la burla del lugar o digamos sí, precisamente porque si sí, todo lo que hablaron de creativo sí. Entonces empiezan a etiquetar en muchas veces el hecho de que los niños desconozcan lo que les sucede pues puede generar hasta problemas en claro, exactamente esa parte de la bueno, lo hemos mencionado, el tema de la psicoeducación, de apoyar un poco más a las personas que están un poco más vulnerables, ¿no? Que están siendo no tan favorecidos en su desarrollo de aprendizaje, neurológico, lo que sea. Y eso tiene que ver con eso que habla Vygotsky cuando él habla de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Es decir, yo sé que en este salón hay, hay una niña o hay niños que son muy juiciosos. ¿Sí? Mire, cada uno de nosotros tenemos una serie de fortalezas y habilidades. Entonces yo tengo que tener ese ojo crítico para poder entonces decirle a tal persona, ven, necesito que me colabores. Sobre sé que es una persona muy organizada, le digo a la niña o al niño, venga, te vas a hacer al lado de esta persona, de este niño, para que lo orientes y le ayudes a ser organizado. ¿Sí? Entonces yo preparo a esa niña o a ese niño para que me colabore de esa manera. ¿Sí? Si yo hago eso, pues estoy dándole la importancia a la niña, reconociéndole lo que está haciendo bien. Y le estoy dando al niño la importancia porque sé que el niño necesita ayuda y lo estoy reconociendo como alguien importante en el aula de clase. Entonces, de esa manera yo no puedo terminar. Si es para procesos de aprendizaje con respecto a las matemáticas, con respecto a la geografía, con respecto al inglés, lo que sea, siempre hay niños que tienen mucha más capacidad para ese tipo de asignaturas. Entonces, cuando hablamos nosotros, según Vygotsky, dice que la zona de desarrollo próximo es apoyémonos en los que conocen muy bien el tema y coloquémoslo al lado de la persona que no está tan bien en esa área. ¿Sí? Y eso a las dos partes les va a hacer sentir muy bien. ¿Sí? Pues estamos hablando de un experto, que lo colocamos a alguien que no es tan experto. Se espera que ese experto sea una persona que sea empática, que sea respetuosa, porque si es un guache y le está ayudando de una manera incorrecta, pues le quito esa responsabilidad, ¿sí? Y muchas veces esto pasa cuando hay niños con esas dificultades, cuando tartamudean, o cuando son hiperactivos, o cuando de pronto su aseo corporal no es el adecuado, entonces los niños se van en rastras contra ellos, ¿sí? Y empiezan a molestarlos y empiezan a humillarlos y a reírse. Ah, mira, ya va el niño que no se baña en 8 días, ¿no? O la piojosa, ¿sí? ¿No? O sea, y son términos supremamente despectivos, son términos supremamente feos que los niños. O sea, los niños se quedan calladitos, pero no crean. Esas respuestas de silencio van calando, se van formando allí unas
unas emociones totalmente turbias y una persona que reacciona ya después de varios momentos, puede ser esos muchachos en Texas, en Houston, que sacan esas escopetas y matan a todo el mundo. Mira, yo voy a colocarle a alguien que sea totalmente empático. Yo voy a colocarle a alguien que le enseñe a comunicarse, le enseñe a pedir favor, ¿sí? Que pida ayuda. Entonces, ese niño que es experto o que es adecuado, que tiene muy buenas habilidades interpersonales, entonces, ven, como ese me va a ayudar y va a servir modelo de comportamiento de Juanito, porque este Juanito es muy agresivo. ¿Sí? Entonces, cuando su merced trata de, cuando usted ve a Juanito que empieza a ser grosero, su merced se acerca. Bueno, el niño, yo le puedo, si de pronto el niño no tiene estrategia, yo se las brindo. Yo le digo, mira, lo vas a manejar de esta manera. ¿Sí? Y también le voy a decir a Juanito, mira, su merced va a responder de esa manera. No siempre es la misma persona. Por eso le digo que cada uno de nosotros tenemos una serie de fortalezas y habilidades que muchas veces desconocemos, ¿sí? Pero yo tengo que tener ese ojo clínico para decir, tú eres buena en esto, tú me puedes colaborar en esto, tú tienes muchas habilidades en el dibujo. Pues yo necesito que me ayudes a dibujar algo, ¿sí? Tú eres muy buena para el canto, entonces yo necesito que me ayudes a quitarle un poco la ansiedad y la timidez a esta pequeña, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, porque lo que estamos haciendo es generar lo que decía la pregunta de la motivación para generar estos cambios significativos. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya abordamos la número 3, ¿no? Vamos con la número 4, por favor. Léanla, por favor, la pregunta y explica la respuesta. Por favor. ¿Cómo la revista de todos modos, cómo colabora? ¿Cómo colaborar psicólogo educativo con docentes y otros profesionales de la educación en Colombia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Cómo colabora? Ayudar a personas con docentes potencial para enseñar y las capacidades de los alumnos. Ayudar al profesor a identificar el proceso de aprendizaje y también ayudar al profesor a evaluar a cada alumno y saber de los y cómo aprender. Ya, ok. Sí, eso es una muy buena estrategia. Que nos apoyemos en los docentes, que nos apoyemos en los directivos, que nos apoyemos, si el colegio tiene enfermería, pues entonces también en la enfermera. Si hay, no sé, niñera, yo puedo apoyar en mucha gente para poder generar ese cambio comportamental. ¿Puedes comentar algo? Perdón. Ya a los docentes directivos de la escuela sobre las estrategias de los expertos tomar mano para solucionar problemas que se presentan en las instituciones educativas y en el proceso de enseñanza. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar las problemáticas que hay en el contexto escolar. Debemos identificarlas. Si yo voy a hacer una intervención de una manera azarosa o de una manera, porque yo supongo que estas cifras y estos problemas, justamente las estrategias no funcionan. Yo tengo que mirar qué es lo que está pasando, por qué estos niños están cometiendo una conducta de robo. Entonces yo tengo que mirar cómo se viven esos niños, de qué manera están viviendo, quiénes están viviendo, y cómo es su hábitat normal, cómo son sus respuestas normales en este caso. Una vez identificada la problemática, busquemos estrategias, ¿no? ¿Sí? Y la idea es, como estamos diciendo, ¿cómo yo me puedo aliar? Yo como psicólogo
educativo, yo cómo me puedo aliar. Entonces yo puedo, se me ocurre a mí hacer una, hacer un día en donde vamos a contratar recreacionistas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, hay muchos niños que no les gustan los payasos, por la cosa, ¿no? Porque puede generar miedo. No sabemos qué impacto pueda tener un payaso en los niños. Lo ve y sale corriendo, se orina los pantalones, muchas cosas. Por eso yo tengo que mirar qué estrategia de recreación puedo yo generar. ¿Sí? ¿Para qué? Lo que estoy buscando es bajarle los niveles de tensión que tengan los pequeños, para que entonces disfruten de él. O sea, si todos los días el niño está en un ambiente de tensión horrible, de agresividad horrible, imagínense, ya ese niño cuando tenga 13, 15 años, cuando ya está un adolescente, quiere de pronto hasta suicidar. ¿Se me quiere comentar algo? Sí, creo que es una colaboración de un plan de acción como más que todo muy individual, porque nosotros es como identificar lo que está pasando, sino ya identificar qué niños están pasando esto, que sea como un poco más individual en ese sentido, porque puede que todos acá no estén pasando por lo mismo, y eso se, digamos, que se elabora con el docente o con la enfermería, que son los que van como identificando. Pero como se habla de hacer una intervención individual. Sí, como una atención personalizada. O sea, si ya sabemos que todos acá no tiene gripa. Ajá. Ya saben que todos acá no tiene gripa. Es muy diferente a lo que para mí es 100%. No podemos generalizar que todos tienen gripa, sino que ella tiene gripa. Sí, okay. Es que evacua. ¿Cómo es la necesidad de la atención? Okay. Pero eso se da cuenta como tal, es, yo digo, lo sé. Que está en ese momento. Sí, entonces, claro, el docente es el que comparte más tiempo en el aula de clase con los pequeños. Ah, bueno, sí, claro. Yo no había entendido lo que se estaba planteando, era que el psicólogo era el que tenía que estar como, como atendiendo todo eso, ¿no? Es la colaboración integral de todos. De todos. Sí, claro. De hecho, tiene que ser así. O sea, si un psicólogo asume absolutamente todo, solo se quema. Se termina quemando, ¿no? Entonces, eso no es bueno. ¿Alguien quería comentar algo? Ah, bueno, como dice. Otro punto que también es muy importante es la capacidad de desarrollo profesional de los docentes, que el psicólogo pueda darle como tutor la capacitación. Porque hay muchas cosas que los docentes no conocen sobre psicología educativa y pueden ayudar en la labor de educación para que los niños tengan sí, enseñarles estrategias, aunque los profesores son muy conductistas, ¿no? Los profesores son netamente conductistas, pues no está mal, el conductismo siempre va a estar presente, siempre, ¿sí? Siempre. Pero los, primero que todo, los psicólogos educativos tienen que estarse actualizando. Entonces, deberían estar asistiendo a congresos de programación neurolingüística. Deben estar asistiendo a manejo de trastornos de aprendizaje. Deben estar asistiendo en cómo se maneja el bullying en el aula de clase. Cómo generar unas conductas mucho más funcionales en los padres de familia. O sea, tienen que estar actualizados. Si yo me gradué en el 2000, y sigo las mismas cosas en el 2023, ¿dónde está la actualización? Para yo poder actualizar y capacitar a los docentes, pues tengo que manejar el tema. Porque corro el riesgo de que cuando yo esté hablando delante de los docentes, pues se pare uno y diga, no, pero si eso ya pasó de moda, ¿sí? Si eso ya no está, eso ya no es funcional. Y si yo no lo argumento, pues imagínense, o sea, lo que menos debe tener uno como psicólogo, y sobre todo en un contexto educativo, es perder credibilidad. Malísimo. Siguiente punto. Antes de estar tiempo para tener que profesional proporcionar psicólogos educativos en psicología.
¿Qué responden a esa? La vez un poco más fuerte, por favor. ¿Cuál es la importancia de orientación vocacional y profesional proporcionada por psicólogos educativos en Colombia? Vocacional y profesional. Estamos hablando de muchachos que de pronto están terminando grado. Promover la planificación, muchas y cosas. Yo también me encargué y a su vez conocer sus capacidades, uniéndolo con sus intereses para poder lograr los objetivos. Ok. ¿Qué otra idea aparte de la que ya comentaste? Dime, por favor. Ayudar a los estudiantes a realizar una elección profesional de acuerdo con sus gustos, capacidades e intereses. Sí, ok. Bien, ¿algún otro comentario? Digamos que si uno quiere prepararse un tiempo más para llevar a cabo estas herramientas, las de, digamos, en grado 11, que es donde se está buscando mi orientación, ¿no? Y apoyo. Y utilizar, hay algunos de ustedes que nos llevan a ver qué vocación es adecuada para mí. De esta manera, uno orienta más a los estudiantes para qué, para evitar tanta deserción en los próximos meses de las universidades. Sí, básicamente era como mencionar lo que decía Miriam, porque el empleo vocacional es como el poder que te orienta hacia qué perfil o hacia qué línea puedes dirigirte, porque él indica las buenas matemáticas, las buenas habilidades, la interacción, eso te orienta Una de las problemáticas más grandes que existe es el abismo que hay entre el bachillerato y la universidad. Miren lo que pasa. En el bachillerato hay mucho control. O sea, hay unas conductas muy cuadriculadas por parte de los directivos y los docentes y todo el cuerpo académico de los. Y cuando llegan a la universidad, hay una libertad mucho más amplia, ¿sí? Y eso genera en ellos, pues, como miedo, ¿sí?, a enfrentarse a ese mundo que para ellos es totalmente desconocido. Segundo, otra de las cosas que de pronto se pueden presentar es que muchas veces los padres colocan a muy temprana edad a estudiar a los pequeños y terminan grado 11 a los 15 años, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes un niño o una niña que se está formando y llega a un mundo tan, tan variable, tan caótico que puedes tener una universidad, ¿sí? Porque los muchachos se encuentran con un mundo lleno de cosas diferentes. Tienen acceso a una vida social, tienen personas que consumen cigarrillo, que se reúnen para tomar licor, ¿sí? Y para ellos eso es novedoso, ¿sí? Cuando ya empiezan a procesar ese cambio y asumirlo, y si los papás no tienen control de eso, podemos tener problemas de drogadicción en la casa. Y eso también depende muchísimo de cómo es la relación familiar del momento, o cómo viene esa relación familiar. ¿Bien? Siguiente pregunta. Gracias. Inclusivo. ¿Qué responden ustedes? ¿Qué estrategia? Hablando de la inclusión. Porque yo lo voy a hacer talleres, charlas lúdicas donde integre a los estudiantes y explique, y digamos, muchas más diferentes que la parte religiosa, que todo va a ser inclusivo, ¿no? Pues somos parte de una comunidad y por eso tenemos derechos y obligaciones y por el respeto, ¿no?
Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Pero cómo lo De charlas lúdicas, talleres, participación para los estudiantes. Ya. ¿Qué otra cosa sugiere? ¿Qué otra cosa sugiere? Ciertos bueno, sí, me gusta también esa brecha, romper esa brecha que hay entre las personas que, no sé, de pronto que vienen un estrato 3 con unas personas que vienen un estrato 2, no sé, que pueda existir un poco de esa integración, ¿no? A veces como que se puedan integrar para poder entonces conocer cuáles son las cualidades y las destrezas y los valores que tienen las personas. O sea, es que cuando nosotros actuamos sin conocimiento y hacemos o tenemos la conducta esta de ser prejuiciosos, lo hacemos por desconocimiento, lo hacemos por ignorancia, ¿sí? Porque escuchamos a los demás a que no lo dicen y nosotros lo replicamos, pero por total desconocimiento. Entonces la idea es que tengamos si yo tengo, a mí me caen mal las personas de color, ¿sí? Entonces yo tengo que generar una integración con una familia que de pronto consideramos de que siempre es como holgazanes, como, no sé, tantas cosas que de pronto se podrían dar. Entonces, yo lo que hago es generar ese acercamiento y tener nuevos aprendizajes. ¿Cuál es la ganancia que tiene esto? La ganancia que tiene esto es de que yo voy a invitarlos a las familias a que hagan una reflexión y que la escriban y qué fue lo que encontraron de estas nuevas interacciones sociales. ¿Qué era? ¿Cuál era mi prejuicio y cómo ahora yo o lo replico o lo modifico? ¿Sí? ¿Lo reafirmo o lo cambio? Bien. Avancemos acá. Mañana en la charla virtual terminamos los siguientes puntos. Porque es que quiero que terminemos de esto. Sí, clarifico, clarifico. Miren esto, muchachos. Entonces, miren esta parte de la. Cuando hablamos nosotros de Vygotsky, que él tiene muy en cuenta y le da muchísima relevancia a lo que es el medio y las personas, lo hemos venido hablando ahorita con respecto a la parte cultural, ¿sí? La gente que nace en la costa, la gente que nace en Medellín, la gente que nace en los Santanderes, la gente que nace aquí en Bogotá, los que nacen en Boyacá o en Pasto, en Nariño, no sé. Entonces, tienen su idiosincrasia, tienen su manera de comportarse. Y muchas veces eso genera ciertos tipos de comportamiento, ¿sí? Genera ciertas particularidades. Entonces, en el medio que estamos nosotros, seguramente pueda generar ciertos hábitos, pueda generar ciertas, entre comillas, mañas, ¿eh? Pero que eso hace parte de mi idiosincrasia, hace parte de mi cultura, ¿sí? Ah, bueno, ya les expliqué este tema de la zona de desarrollo próximo y por un experto para que le ayude a una temática que tenga. Este tema de la doble formación y es la parte teórica con la práctica, porque Vygotsky es como el padre del constructivismo, ¿sí? Entonces, en la medida que salimos de lo teórico y lo manejamos en la práctica, entonces voy a generar una doble formación. Y algo que se maneja muchísimo en la psicología es la transferencia de aprendizaje. La transferencia de aprendizaje lo que nos dice a nosotros es, si usted no pone en práctica lo que usted se le enseñó, eso se olvida.
eso no se interioriza. ¿Sí? Si yo estoy trabajando en el consultorio con un paciente, yo le enseño una serie de habilidades, pero tengo que dejarle una serie de tareas. Entonces yo le voy a entregar un formato y le digo, mira, como su merced le da mucho miedo hablar con las señoritas, entonces vamos a aprender a hacerlo. Vamos a aprender a ser sociable. Vamos a aprender a tener cómo iniciar una conversación, cómo mantener una conversación y cómo terminar una conversación. Y lo vamos a hacer con juegos de roles en el consultorio. ¿Sí? Yo lo que hago es generarle una serie de aprendizajes en el consultorio, una serie de estrategias en el consultorio. Como estamos hablando, y ustedes saben de que lo que se habla en el consultorio se queda ahí, entonces él me puede comentar todos los miedos que quiera tener o que tenga, ¿sí? Entonces ahí yo le estoy planteando lo que debemos modificar. Después de que yo le enseñé, le orienté, como les digo, yo le dejo un cuadrito en donde ahora, como lo vamos a ver en 8 días, ¿sí? Bueno, yo creo que en una EPS que yo entonces, si yo lo que hago es, lo voy a ver en 8 días, es una consulta particular, entonces en 8 días quiero que me traigas unas 3 o 4, las que usted considere, intervenciones sociales que haya practicado en su contexto social. Pero tú tienes que llegar con eso, ¿sí? Así sea algo mínimo, pero lo tienes que hacer. Si su merced sale de acá y nunca practica eso, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos. Si llega la consulta y usted, yo le pido la tarea, y entonces, no, pero no la hice, no hacemos consulta. Necesitamos hacer consulta cuando, señora. Hola. Buenas noches, chicos. Creo que para la tarea de dos minutos tiempo. Arriba el grupo. Buenas noches, nosotros somos estudiantes de psicología, mi nombre es Santo Macho, Melissa y Andy. En este momento nosotros estamos realizando nuestro proyecto de grado y pues el motivo de que estemos acá el día de hoy es para que por favor nos colaboren realizando una encuesta. Nuestro proyecto de grado es sobre la violencia en las relaciones de pareja, son aproximadamente 20 preguntas, la encuesta es completamente anónima y pues eso sería. Digamos que el cuestionario es de tipo opción like, no hay ninguna pregunta abierta, entonces van a demorar mucho respondiendo. Como decía, estamos utilizando la ley de datos, o sea, no vamos a recolectar ningún dato personal sobre ustedes, todo es completamente anónimo, y realmente le agradeceríamos mucho si nos puedan ayudar resolviendo la encuesta. ¿Cuándo le digan? No, pero tengan espacio, escanean el código y se lo pueden rotar en ambos que tengan. Gracias.
Entonces, con mucho gusto, señoritas. Okay, en ese tema de la doble opción, precisamente es cómo nosotros generamos el aprendizaje y lo tiene que poner en práctica en un contexto real, en un contexto social. Sí, el tema que está formando se porque puede decirle al niño que lo haga con familia, o sea, digo yo porque está hablando de que el niño no socializa, que es muy temeroso en la parte de una comunicación con amigos. Pero si, por una cosa es. Así podría, digamos, lo que tú planteas, así podría. Pero lo que yo le voy a decir, bueno, en esta semana su merced lo va a practicar en tu casa con tu familia. ¿Sí? Yo tengo que decirle a los papás, colaborenle, ¿sí? Presten atención, ¿sí? Sonríanle, siéntanse contentos, o sea, hagan fiesta pues con lo que el niño está haciendo, con la niña está haciendo, ¿sí? Pero para la siguiente sesión, bueno, ahora ya no lo vas a hacer únicamente en la casa, con tus familiares. Ya necesito que tengas una interacción con unas personitas en un contexto diferente. De ese confort, ahora tiene que hacerlo en otros contextos. Ahí está el reto, ahí están las habilidades. Pues la idea es de. Sí, la idea es de que si van a incluir esto, incluyan positivamente. ¿Sí? Pues como tiene ese tema con la gente, que es el que tiene que hacer. No. ¿Una interacción con la niña? Sí, porque se supone que se estaba barrio bien. Entonces, miren, lo que uno tiene que mirar muchas estrategias. Digamos que si el niño se le dificulta, entonces yo como papá o como mamá, ¿sí? Yo me voy con el niño a la tienda y empiezo a hablar con la persona. Y le voy a modelar un comportamiento de tranquilidad, ¿sí? Entonces yo espero que ella me sonría, o que por lo menos me atienda, ¿sí? Entonces ahí yo tengo a mi hijo al lado, y le estoy enseñando cómo lo podríamos hacer, ¿sí? Y lo hago nuevamente, y lo hago en otra ocasión. Pero ahora ya lo hago de una manera más de distancia, para que lo haga después. Bueno, ahora ve, acércate un poco más y lo haces tú. Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? ¿Puede ser que la niña, pues, puede suceda como puede que no? Pero yo no te vaya a preparar a la persona que diga, por favor, respóndale bien, por favor, sonríale. No, porque no sabemos qué va a pasar. No, pues el niño tiene que aprender a manejar las respuestas negativas. ¿Sí? No puede ser. O sea, uno de pronto no le cae bien a todo eso. Entonces, tiene que aprender a manejar todo ese tipo de posibilidades. Entonces, eso tiene que ver con esa doble formación. Y
Aquí es lo que nos plantea. Miren, esto es lo que nos está planteando el propósito respecto a los niños. ¿Sí? Los niños construyen el conocimiento. En la medida que nosotros les permitamos actuar y les enseñamos cómo hacerlo y les dejamos que descubran las cosas, los niños van a aprender. Si yo, lo había comentado esta mañana, si yo lo que tengo es, por ejemplo, esta pared, esta pared, entonces yo me doy cuenta que el niño lo que hace es coger las crayolas y los lápices y los colores y las rayas, ¿no? Yo no quiero coartarle la iniciativa, yo no quiero coartarle la creatividad, no. Yo solamente tengo que decirle, ven, vamos a colocar papel periódico en la pared, pero en este espacio, y acá tú puedes expresar tus dotes artísticas, puedes dibujar, puedes hacer lo que tú quieras, pero en este espacio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, préstame la atención por favor, y lo que vamos a hacer es, a ver, señorita. Y lo que vamos a hacer es que vamos con el niño y vamos a coger un jabón y una esponja para borrar lo que el niño hizo. ¿Lo traté mal? No. Le enseñé que eso estaba incorrecto, pero no lo traté mal. Y le estoy diciendo al niño, venga, hágalo acá. Y cuando el niño lo hace ahí y no lo hace en una parte diferente a esa, lo felicito. Y le refuerzo. ¿Ven? Entonces tiene que ver con cómo los niños construyen el conocimiento, pero también depende de nosotros. ¿Ven? Si yo me voy pronto al niño y lo maltrato y lo pateo, soy grosero con él, lo humillo, pues ya vamos a tener un resultado totalmente diferente. Que tiene que ver con eso, ¿no? El lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental. Y lo otro es esto es lo que estamos hablando cuando nosotros hablamos de las condiciones de entrada, cómo los niños están preparados para el aprendizaje de los números o para el aprendizaje de las letras, y tanto tienen ellos esa posibilidad y ese conocimiento. Estamos hablando de las capacidades mentales del niño. Acuérdense de esto, todos los niños aprenden de una manera diferente y tenemos que fijarnos en eso. Ok, nos veremos mañana. Regresen su trabajo, por favor.
Gracias.